nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Seguir a Jesús no resulta fácil. Tuvieron dificultades los apóstoles y los primeros discípulos. La seguimos teniendo hoy nosotros, que intentamos seguirle con fidelidad. Jesús nos lo dirá muy claro. Si queremos ser sus discípulos, hemos de aceptar la voluntad de Dios, cargar cada uno con la cruz de cada día e ir detrás de Él. Comencemos, pues, reconociendo nuestros pecados ante el Señor, que es benigno, justo y compasivo, e imploremos su perdón y su misericordia para acercarnos con el corazón limpio a la mesa de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona tus pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Tú que eres el profeta que nos muestra el rostro de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Mesías esperado por los hombres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has caminado hacia la cruz para redimirnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque santo eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y mis salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Compareceremos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
Arranco mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y falto de alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero algún día dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por lo cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no lo hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente, a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pida su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Jesús organizó una encuesta. Y preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién soy yo para ti? Si nosotros vamos a contestar la primera pregunta, podemos contestarla buscando un experto, que es mejor que Google. Tú lo pones ahí y sale todo lo que opinan de Cristo. Según Google, H.G. Wells decía sobre él, yo soy un historiador, no soy un creyente, pero debo confesar como historiador que este predicador sin un céntimo, nacido en Nazaret, es ciertamente el centro mismo de la historia. Jesucristo es indudablemente la figura más dominante de la historia. Testimonio hermoso, pero que no sirve para nada. Como tantos otros que solo miran al pasado, que ven a Jesús como un personaje histórico, que lo fue. Pero también Jesús es presente y futuro, está aquí con nosotros y vendrá al final de los tiempos, al final de nuestras vidas. Para él, lo más importante es la segunda pregunta. ¿Quién es Él para cada uno de nosotros? Pero ya ahí no podemos seguir a ningún experto. Ya sobran las palabras. ¿Quién es Jesús para mí? Pedro, en el Evangelio, pues como cualquiera que haya ido a una catequesis o haya leído la Biblia, contestó con las palabras correctas. Pero tampoco tuvo mucho mérito. Él vio con sus propios ojos cómo Jesús curaba a los enfermos, curó a su suegra, cómo expulsaba demonios,
como en la tempestad, cuando Pedro se está hundiendo, le pone la mano y lo salva. Cómo lo ve transfigurarse en el monte Tabor. Él lo único que había hecho es apostar por alguien que, según los criterios humanos, era famoso y popular, porque Jesús era famoso. La gente lo escuchaba y lo seguía, pero miles. El único que hizo él. Contestó la pregunta del millón: tú eres el Mesías, el futuro de este pueblo. Acertó en la palabra Mesías, pero no se equivocó en el contenido. Porque para Pedro el Mesías no podría sufrir ni morir, ni ser derrotado. Tiene que derrotar a los demás. Pero Jesús dice que se callen, que guarden silencio, que no digan nada. Porque él no quiere que se malinterprete su mesianismo en sentido de poder, de gobernar, de prestigio, de honores. Él es el Mesías, eso está claro. Pero es un Mesías diferente. Él se identifica con ese mesianismo, lo identifica él con el siervo sufriente y solidario que hablan los profetas, sobre todo el profeta Isaías. Y entonces empieza a instruir a sus discípulos, diciéndole la verdad, no les miente. El Mesías, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho. Tiene que ser reprobado por los ancianos, sumo sacerdote, los escribas, es decir, por todo el pueblo. Lo van a matar, pero eso no preocupase, a los tres días va a resucitar. Y Pedro, que lo había confesado antes como Mesías, lo coge aparte y lo increpa, porque seguía pensando diferente a Jesús. Él quería un Mesías rey que echara a los romanos y que implantara toda vez ese prestigio, ese reino de David. Pero Jesús le echa la bronca más grande que se ha dado en los evangelios. Le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Y entonces se dirige a sus discípulos y les dice cuáles son las condiciones del seguimiento. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Dice el que quiera, es voluntario, pero si acepta seguirlo, vale, son sus condiciones, no las mías. Dice: Señor, yo te iba a seguir unas horas al día. No, sus condiciones. Y como dice, ponte detrás de mí, es decir, detrás de él. El camino del discípulo es el camino de Cristo. Significa negarse a sí mismo. ¿Y eso qué es? ¿Que yo ya me anulo como persona? No. Sino que no me pongo yo mismo en el centro de mi existencia. Hay que descentrarse. El centro es Jesús. Significa abrirse, dejar el egoísmo. Abrirse a vivir al amor de Dios y de los demás. Claro, cuando uno se abre al amor, eso conlleva sufrimiento y dolor. Cargar con la cruz cada día. Pero las cruces no son las enfermedades. No es como pasa a mí, que estoy con la lumbaje y llevo yo. No, eso no son las cruces, sino son las consecuencias de vivir siendo fiel a la causa de Jesús. Las consecuencias pueden ser la conflictividad, el rechazo, la persecución. Y seguirlo a él significa, bueno, yo te acompaño, pero no externamente. No vale confesarlo diciendo, no, si yo creo en ti, te acompaño. No, es adherirse a su persona. Es comulgar con su vida, es ser otro Cristo. Y él da los argumentos para estas condiciones que aparecen duras. Y que lo son, pero con la ayuda del Espíritu es fácil. Y él dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pida su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Eso de buscar y salvar la vida, ¿qué significa? Pues vivir para ti es vivir tu propio interés, solo en ti mismo, en tu grupo, en tu entorno. Claro, si tú entregas la vida, se la das a los demás, si la compartes con los demás, es lo que dice Santiago, la fe con obra, es decir, darte a los demás, ser generoso, abrirse al amor. Se gana lo que se da y se pierde lo que se retiene. Pues demos gratis lo que gratis hemos recibido. La vida es consecuencia de la muerte, es fruto de la muerte. Pero en el último día, es cada día. Morimos cada día aquello que nos aleja de Dios y de los hermanos. Estamos entregando su vida a Cristo y Él nos la devuelve purificada. Y solo tenemos dos alternativas. O nos negamos a nosotros mismos y vivimos para los demás, o vivimos para nosotros mismos, rechazando la fe y el camino de Jesús. La resurrección de Jesús fue la consecuencia de su entrega. Pues si nosotros nos entregamos a los demás, también con Él resucitaremos. Alabado sea Jesucristo.
Hagamos profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios, y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Oremos diciendo, escúchanos, Padre. Por los cristianos del nuevo milenio, que nunca nos avergoncemos de nuestra fe ni rebajemos nuestra radicalidad, oremos al Señor. Por los que tienen poder para promover la paz, que dejen de lado los intereses de las minorías privilegiadas y promuevan la justicia y el bien común, oremos al Señor. Por los que sufren soledad, enfermedad o falta de amor, que sean consolados y encuentren ayuda, oremos al Señor. Por nosotros, que nuestra fe sea el fundamento de nuestro compromiso real con los más pobres, oremos al Señor. Por las ánimas benditas del purgatorio, oremos al Señor. Para que nuestro hermano Kiko viva junto a Jesús resucitado, oremos al Señor. Por todos los enfermos y todos los difuntos y por el fin de esta pandemia, oremos al Señor. Dios nuestro, fortaleza de los pobres y auxilio de los que sufren, escucha las oraciones de tu Iglesia y danos el Espíritu Santo, para que iluminados con su luz, creamos con el corazón y confesemos con las obras que Jesús es el Mesías y vivamos convencidos de que salvaremos nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros vida y salvación. Ored, hermanos, por este sacrificio, mi vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que existe semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, a no ser que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió Dios a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, Santa María la Coronada, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María, Benesa, Juan Diablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Kiko, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. A nuestros hermanos difuntos, a las ánimas benditas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que digas a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Pero si reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos realmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor.
Buenas tardes. Como ya saben, a principios de octubre empezaremos el curso parroquial. Esperemos que este año se haya por fin un curso lo más normal posible. Uno de los proyectos que vamos a tener este curso va a ser la restauración de la imagen de María Auxiliadora. Ya en el tablón de la puerta de la entrada están las fotos, pues, con todos los desperfectos que tiene la imagen. Como saben, pues, la imagen no tiene hermandad, no tiene agrupación, por lo tanto, pues, quien tiene que hacerse cargo de esta restauración pues la parroquia, por lo que pedimos la colaboración de todos los feligreses. Pueden dejar sus donativos en la sacristía, dárselo al párroco, ya iremos haciendo durante el curso alguna rifa, alguna actividad, pero que será una de las actividades y uno de los propósitos, de los proyectos que tendremos durante este curso, para que ya lo vayamos sabiendo y también lo vayamos diciendo entre la comunidad. Muchas gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a vosotros acompañe siempre. En nombre del Señor, podéis ir en paz.